Muy buenas tardes, vamos a realizar el rezo del Santo Rosario del día de hoy que corresponde a miércoles 16 de septiembre del 2020. Muy buenas tardes, vamos a realizar el Estamos checando si se escucha de manera correcta. Vamos a preparar nuestro corazón para poder rezarle a María Santísima, para pedirle por nuestra patria, para pedirle por nuestras necesidades personales. Y desde luego para pedir por nuestras peticiones generales, que son precisamente el fin de esta pandemia, por las personas que se encuentran enfermas en este tiempo de pandemia, no solamente por las enfermedades propiamente de esto que estamos viviendo, sino en general por cualquier otra enfermedad que pueda existir. También te pedimos por las personas que están en los hospitales, por las personas que trabajan en los hospitales, para que tú les ayudes, Señor, en su proceso, para que les des tranquilidad, confianza, para que los protejas. Vamos a pedirte también, Señor, por las necesidades de cada uno de mis hermanos que se van conectando en este momento, los que van a tomar, o los que van a participar, mejor dicho, con nosotros en este Santo Rosario. Y en un momento vamos a mencionar las necesidades que tan amablemente nos han hecho llegar aquí a nuestro muro. Vamos a compartir este Santo Rosario mientras vamos todos preparando nuestro corazón para poderlo rezar. Vamos a compartir este Santo Rosario con otros grupos de evangelización para que seamos más los que nos encontremos esta tarde rezando a María Santísima. Muy buenas tardes a todos, vamos a comenzar en un momento para poderlo compartir. Aquí está, vamos a compartirlo en otros grupos para que así podamos ya comenzar. Bueno, tomamos nuestro Santo Rosario y comenzamos con la oración del día de hoy, poniendo nuestro corazón en sus benditas manos. Vamos a disponernos a comenzar con el rezo del Santo Rosario. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajo en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás las gracias para no volverte a ofender. Amén. Vamos a continuación a invocar al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que siempre está entre nosotros y que, tal como dice la palabra, basta con que le invoquemos para que esté junto a nosotros. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones divinas, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ver cuáles son nuestras o las intenciones que amablemente nos han puesto ustedes aquí para pedirlas. No sé si puse en la mañana, tal vez por tanta prisa, creo no puse las intenciones, o si está por acá. Me parece que sí, nada más que no las encuentro, aquí están. Bueno, las intenciones que nos pusieron en el muro el día de hoy son las siguientes. Dice, por México, por nuestros gobernantes, para que cumplan con su misión. Nos dice la señora Nina, te lo pedimos, Señor. Buen y bendecido día, piden por todas las benditas almas del purgatorio, te lo pedimos, Señor.
por las familias Matú Hernández, Matú Nos, Matú Chi, Meneses Matú, Meneses Cruz, Meneses Medina, Medina Matú, Sánchez Meneses, Campos Matú, Campos Matú, Autún Matú, Matú Fierros, Matú Zen, Matú Mena, Kazán Nos. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de Eric Matú Hernández, te lo pedimos, Señor. Por las familias Bashora, te lo pedimos, Señor. Por la salud de Arturo Naim, Pedraza, Cop, Aiker, Humberto Rodríguez Pedraza, Enci Cop Rivera, Encia Cop Rivera, Guillermo Rosado Pérez y José María Rosado Sansores. Te lo pedimos, Señor. Por la necesidad de las familias Pedraza Rosado, Torres Pedraza, Mena Pedraza, Pedraza Cop, Rodríguez Pedraza y Rosado Sansores. Te pedimos por estas necesidades. Por los enfermos del mundo, por nuestro país y la paz del mundo. Te lo pedimos, Señor. Señor Tomás pide por todas las familias de Campeche y por su familia. Te lo pedimos, Señor. Por el sector salud y por su familia. Mercedes, te lo pedimos, Señor. La señora Maybet pide por la vida de su hermana mayor que cumplirá 55 años el día de mañana, por su salud y por su trabajo. Te lo pedimos, Señor. Muy joven la señora. Por las familias que sufren consecuencias económicas a raíz del COVID, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, por Señor. La salud de Teresa Fuentes y la familia León Fuentes y por para que encuentren y por Lía León Fuentes para que encuentre acomodo. Gracias. Te lo pedimos, Señor. Por la familia Aparicio Servín y las ánimas benditas del purgatorio. Te lo pedimos, Señor. Fabi pide por su salud, por los matrimonios y los matrimonios que deseamos concebir. Te lo pedimos, Señor. Todas estas peticiones las unimos a las peticiones que ustedes también puedan externar o las tengan ustedes en su mente, en su corazón. El día de hoy vamos a meditar precisamente los misterios que corresponden al ser día miércoles, con los misterios gloriosos. En este primer misterio glorioso vamos a meditar la resurrección del Hijo de Dios. Y antes de comenzar, quiero decirles que, por ejemplo, nosotros, para que naciera nuestro primer hijo, tuvieron que pasar 6 años. 6 años. Y bueno, es la gracia de Dios. Hay que seguir pidiendo con mucha fe y que Dios disponga, pues, de todo, según su voluntad. Primer misterio glorioso, la resurrección del Hijo de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo y ellos les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Lucas 24, del 1 al 6. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. En este segundo misterio vamos a meditar precisamente la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Marcos 16, verso 19. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El día de hoy nos tocó meditar el Santo Evangelio, correspondió el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículos 31 al 35, y dice: Dijo el Señor, ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos: Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, es un glotón, un borracho, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a realizar nuestro canto y meditar precisamente a través de este canto, como hacemos, Una oración para meditar el Santo Evangelio y lo que nos quiere decir hoy el Señor. Esta generación, ¿cómo es nuestra generación? Hay un tema que voy a subir en unos mañana, a lo mejor, sobre catequesis y sobre lo que es la inculturación en los tiempos. Aunque pareciera que es lo mismo, no es lo mismo el tiempo de nuestros abuelos, el tiempo de nuestros papás y el tiempo actual. Las cosas han cambiado. Y como dice la palabra, esta generación, pidamos al Señor por esta nueva generación, esta generación de jóvenes que
que no en su totalidad, pero muchos tal vez carecen de ese amor a Dios, carecen precisamente o carecemos de ese encuentro personal con Dios. Hagamos este canto una oración para pedirle a Dios por esta generación que se ha olvidado de Dios. Y como dice la palabra al final, menciona, la sabiduría ha sido reconocida como justa por sus hijos. Como hijos de Dios, pidámosle al Señor sabiduría para saber qué es lo que debemos de hacer en el tiempo actual. Andando de tu mano. Bueno, parece que no se oye. Vamos a ver. Creo que hay un problemático allá. Vamos a ver si cambiando acá. A ver si ahora sí. Vamos a ponerle duplicado. Hoy sí. Bueno. Si no cantamos. Una, dos, tres. Desde que voy junto a ti. La tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti. La noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, pues todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, pues todo en realidad me lo das tú. Vamos a cantarle, hermano, cántale. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Andemos de la mano de Dios esta tarde. No sé cuál es tu problema. No sé cuál es la situación que estés pasando. A lo mejor no tienes ningún problema grave. Mas sin embargo, en la humanidad, en lo que decía la palabra, en esta generación hay muchos problemas. Por eso debemos de rezar constantemente los unos por los otros. Debemos de pedir por esta humanidad que cada día se encuentra más lejos de Dios. Dios ya no es el centro de la vida de la sociedad. Dios ha dejado de ser aquel ser importante. Estamos llegando a un momento muy similar al que existía hace muchos años, cuando no existía el concepto de Dios. Es triste ver cómo esta generación avanza en muchas cosas, avanza en tecnología, avanza en ciencia, avanza en salud. Pero este momento de pandemia nos ha demostrado que Dios tiene la última palabra. Puede haber gente que tenga mucho dinero, muchos recursos, y no necesariamente va a ser libre de caer en estas enfermedades actuales. Es por eso, hermano, que te pido hoy de corazón que te entregues a Dios, que entregues tu ser, tu espíritu, que busques los sacramentos, que busques a la iglesia, que busques a Dios. Que cambiemos tú y yo. Cada uno tiene sus diferentes problemas, sus diferentes distanciamientos con Dios. El Evangelio hoy nos habla precisamente de sabiduría. Y es así como una vez Salomón le pidió a Dios,
o mejor dicho, Dios le ofreció lo que quisiera. ¿Qué pides hoy tú? Ojalá pidiéramos todos sabiduría, porque la sabiduría abre el alma y el entendimiento. La sabiduría abre el discernimiento para saber cómo manejar cada situación y cada problema. Mis ojos se han abierto por completo desde que voy junto a ti. Mi vida nunca ha vuelto a ser igual. Tú eres la antorcha. Tú eres la antorcha que me guía. Contigo quiero ir hasta el final. Cántale. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos, capítulos 2, del 1 al 4. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservanos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio. En este cuarto misterio vamos a recordar lo que es la asunción de María a los cielos. La asunción de María al cielo. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. Lucas capítulo 1, versos del 48 al 49. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdonar nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quinto misterio. La coronación de María como reina de cielos y tierra. Te pedimos por todos los sacerdotes. Ahorita están habiendo muchos cambios. Ya pronto San Román va a tener un nuevo párroco. El 29 de septiembre, el padre Juan Arcos Arana, muy conocido de mi esposo, un santo sacerdote, irá con ustedes. Esto es para que empecemos a orar por estos cambios y para que sea lo mejor para la parroquia de San Román. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12, verso 1. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh Soberana Princesa. Una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Vamos a pedir a continuación por el Santo Padre, por sus intenciones. Recordemos que, pues como todo católico, tenemos que ser fiel al magisterio de la Iglesia y al Santo Padre y a las cosas que nos vaya diciendo. Y también tenemos la obligación de pedir por él, por su salud, pedir también para que lo ilumine procedimiento, claro, sí. ¿Verdad? Sí. Nosotros debemos siempre de reconocer el magisterio de la Iglesia y la jerarquía que corresponde precisamente como, en este caso, el Santo Padre, como encargado de la Iglesia, como piedra fundamental. Sí, el católico tiene que rezar por su Papa. En este caso, nos toca rezar por el Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, en tus manos encomendamos nuestra fe, para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Madre de Dios, Hijo, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, en tus manos encomendado nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin la culpa original, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ah, pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de Cristo, nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de Cristo, nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por Reina nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Vamos a rezar, como nos dice la diócesis de aquí de Campeche, por el fin de esta pandemia con esta oración. Oración durante la pandemia. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que has enviado a tu Hijo Jesucristo para la sanación de la humanidad, escucha con amor la oración de tu pueblo campechano y las súplicas que eleva a ti en estos tiempos de pandemia. Oh Dios, Padre nuestro, fortalece la caridad y el espíritu de servicio de quienes cuidan a nuestros hermanos enfermos. Alivia el dolor de los que han perdido la salud y concédeles una pronta recuperación. Y a quienes han fallecido, ábreles las puertas del cielo para gozar de tu presencia. A sus familiares y amigos, dales consuelo y paz. Atiende nuestras súplicas confiadas que te presentamos a través de Jesús, el Cristo Negro, Señor de San Román, y por la intercesión de María, nuestra Madre del Cielo y Reina del Carmelo. Nosotros esperamos y creemos que por ellos tú nos des paz, salud, fe y vida. Amén. Oración para abolir el aborto. Dios Padre, te agradezco por el obsequio de mi vida, por las vidas de todos mis hermanos y hermanas. Sé que no hay nada que destruya la vida más que el aborto, y me regocijo al saber que tú has conquistado la muerte con la resurrección de tu Hijo. Estoy listo para poner de mi parte en la lucha para abolir el aborto. Este día me comprometo a nunca más quedarme en silencio, nunca más quedarme pasivo y nunca más olvidarme de los no nacidos. Me comprometo a ser activo en los movimientos pro vida y nunca dejar de luchar por la vida hasta que todos mis hermanos y hermanas sean protegidos y que nuestra nación sea de nuevo una nación con libertad y justicia, no solo para algunos, sino para todos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración para liberar mil almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Vamos a pedir la intercesión de Santa Mónica por nuestros hijos, nuestros familiares, jóvenes, y también nuestros ahijados, alguna persona que conozcamos que necesite estar cerca de Dios. A ti recurro por ayuda e instrucciones. Santa Mónica, maravilloso ejemplo de firme oración por los niños. En tus amorosos brazos yo deposito mi hijo, hija. Para que por medio de tu poderosa intercesión puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo nuestro Señor. A ti también apelo, Madre de las Madres, para que pidas a nuestro Señor me conceda el mismo espíritu de oración incesante que a ti te concedió. Todo esto te lo pido por medio del mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar nuestro Santo Rosario pidiendo cada uno de nosotros por nuestras intenciones personales. Vamos a dar unos momentos para que cada uno de nosotros ponga sus intenciones
personales en presencia de Dios. Señor, pedimos tu ayuda para tu intercesión, Virgencita, ante tu Hijo Jesús, por todas estas peticiones que mis hermanos y nosotros hemos hecho en este momento, para que se realicen de acuerdo a tu santa voluntad y misericordia. Amén. Amén, que así sea. Vamos a terminar este santo rosario diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos mucho estos momentos que compartieron con nosotros para el rezo del Santo Rosario. Recuerden que lo rezamos, Dios mediante, de lunes a sábado a las 7 de la noche y los domingos, hasta el día de hoy, pues va a ser a las 6 de la tarde. La transmisión de la Santa Misa, todavía nos quedan, ya estamos terminando en este tiempo de pandemia y al parecer pues dos domingos más vamos a dar el servicio de transmisión de misa. Ya más adelante pues ya veremos si seguimos transmitiéndolo, pero por ahora nada más dos domingos más, de acuerdo a lo que nos digan pues ahí el sacerdote con el que platicamos sobre la transmisión de la Santa Misa. Bueno, por favor, son tan amables, recuerden estar al pendiente de las publicaciones. Mañana vamos a subir un tema muy interesante de un curso siguiendo la preparación para catequistas. Vamos a hablar de lo que es la inculturación dentro del proceso de evangelización. Es un tema muy interesante que es muy útil, yo creo, para todos los catequistas o todos aquellos evangelizadores que quieran dar a conocer precisamente el mensaje de Dios a través de diferentes grupos de la iglesia. Mañana lo vamos a subir. Que el Señor les bendiga y pasen muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Si Dios quiere, mañana nos escuchamos. Gracias, que pasen buenas noches. Gabriel les va a poner Madre Celestial. ¿Cómo es tu amor tan grande que no puedo entender? Mami, ¿cómo es tu amor tan grande que no puedo entender? Pues aunque me portara mal, siempre tú me amarás. Como ama a Jesús, por eso tiene que ser, María tiene que ser, por eso es que ella es la mamá de los dos. Madre celestial, dulce amor de madre. María, que no puedo entender. María, qué grande es el amor de María, que no puedo entender. Pues ama a todos por igual, aunque algunos la desprecian, y también a aquellos que no creen. Y su Hijo Jesús, por eso tiene que ser, María tiene que ser,
Por eso es que ella es la mamá de todos. Madre celestial, dulce amor de madre. Nos regales tu amor. María, mi amor, como ama a Jesús. María, te ama a ti, como ama a Jesús. Madre celestial, dulce amor de madre. Nos regales tu amor. Como ama a Jesús. María te ama a ti, como ama a Jesús. María ama a todos, como ama a Jesús. María ama a todos, como ama a Jesús. Como ama a Jesús. María ama a todos. Como ama a Jesús. María ama a ti. Como ama a Jesús. Madre celestial. Nunca lo olvides. Hasta mañana, si Dios así lo quiere. Gracias.